El artículo 138 de la Ley de Quiebras les permite vender bienes de forma directa, pero siempre que demuestren el beneficio a la masa de acreedores. Sin embargo, en la práctica, es el síndico quien prioriza sus beneficios ante la falta de control, como en el caso de la agroganadera Ubutá S.A., que fue declarada en quiebra en el 2015. El síndico Blas Manuel Velázquez vendió una estancia por un monto menor de su valor real. Laguna Poná, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, está tasada por más de 75 mil millones de guaraníes, pero el mencionado síndico se basó en otra tasación de 38 mil millones de guaraníes, vendiendo finalmente por solo 31 mil millones a la firma Fincalis S.A., representada por Felipe Cogorno Álvarez. Velázquez fue denunciado por lesión de confianza y está siendo investigado por el fiscal Edgar Sánchez. La sociedad cayó en un déficit financiero y le fue imposible el cumplimiento inmediato de sus obligaciones.